شكرا. أنا قد جئت من فلسطين كي أحضر هذا العرس الديمقراطي الانتخابي وأن أتضامن وأن أقف إلى جانبكم للدفاع عن جميع القضايا المطلبية الخاصة بالحركة العمالية، لكن يجب أن تعرفوا أن قطاع غزة تحت الحصار وأن الضفة الغربية أيضاً تحت الحصار، ونحن نعيش تحت أطول احتلال في العالم، أكثر من 50 سنة ونحن نعيش تحت آلة الدمار ألا وهو الاحتلال. نحن نسعى لتحقيق السلام من أجل أن نبني مؤسسات الدولة الفلسطينية. أنا اليوم سأسلم رسالة من الاتحاد العام إلى هذه القيادة المنتخبة، وأنا اليوم أدعو الأمين العام وقيادته أن يزوروا فلسطين. I take him invitation the visit in Palestine. Thank you. وشكرا. Camaradas, compañeros, compañeros, miembros de la CIGA, distinguidas delegaciones internacionales, en nombre de la Federación General de los Sindicatos Palestinianos, EPGFTU, y de las trabajadoras y trabajadores de Palestina, quiero agradecer el convite para participarnos en este séptimo Congreso Confederal de la CIGA en Santiago de Compostela, y dar las gracias también por la preocupación que mostrades por la nuestra federación y por el pueblo palestiniano. Quiero también expresar mi gratitud a mis colegas, trabajadores, trabajadores, el pueblo de Palestina, de todos aquellos que contribuyeron a mitigar el sufrimiento de nuestro pueblo y de todos los pueblos oprimidos del mundo. Y para mí, un placer y un orgullo vir desde a Palestina para transmitir un saludo de los trabajadores y de los trabajadores de Palestina y agradecer a vuestra solidaridad para con nuestro pueblo. Compañeras, compañeros, la situación de los trabajadores y los trabajadores de Palestina es altamente preocupante. Las medidas de provocación por parte del gobierno israelí no son nada nuevo. A PGFTU es consciente de la situación derivada de los efectos de la ocupación israelí, bloqueos, prohibición de la libre circulación de las personas, castigos colectivos, un muro de apartheid ilegal dentro de los territorios palestinianos, los puestos de control, la destrucción de las infraestructuras públicas y privadas, la continua expansión de los asentamientos ilegales, negocios basados en expoliación y explotación de recursos arrebatados a los territorios ocupados por los asentamientos, altos porcentajes de desempleo y pobreza. Más, en nuestra confederación sindical, hacemos todo lo que está en nuestra mano para paliarmos estas consecuencias negativas. La ocupación humilla a millones de palestinianas y de palestinianos privados de su ciudadanía plena y viola sus derechos humanos de forma cotidiana. Quiero lembraros que más de 1.500 prisioneros palestinianos que se hallan detidos en prisiones israelíes iniciaron su 38 días de folga de fame. Así, quiero aprovechar esta oportunidad para vos pedir ainda más solidaridad con esta folga de fame para la dignidad y la libertad de los prisioneros políticos palestinianos, de forma que podamos así instar al gobierno de Israel a tomar las siguientes medidas de forma inmediata e incondicional. 1. Aplicar las demandas de los prisioneros políticos palestinianos y libertar todos los prisioneros políticos palestinianos de manera inmediata. Finalmente, reclamamos de nuevo a vuestra solidaridad de apoyo para que el pueblo palestiniano ahora de establecernos un Estado palestiniano independiente en aplicación de la resolución adoptada por el CSI en Berlín, nominadamente a por fin la ocupación israelí, b o derrubamiento del muro de apartheid que sementa destrucción
e a división dentro da comunidade palestiniana. C, a paralización dos asentamentos que se espallan como un cáncer e eliminación das xa construídas. D, a construción dun Estado palestiniano independente e viável. E, o recoñecemento da creación dun Estado palestiniano como mellor e única solución para o problema da clase traballadora palestiniana. F, o recoñecemento dos dereitos nacionais do povo palestiniano co seu dereito de retorno. E, G, establecer un Estado palestiniano con capital en Al-Quds, Jerusalén, nos territorios establecidos en 1967. Moitas grazas e viva a solidariedade internacional.